Estamos a un mes prácticamente de las vacaciones de invierno y hay mucha expectativa por el feriado largo que vamos a tener en este mes de junio. En ese marco hay un boom en nuestra provincia de Córdoba que tiene que ver con el turismo de convenciones. Congresos y convenciones, nuestra provincia recupera el protagonismo nacional como epicentro para este tipo de eventos que tiene una importancia en la actividad turística fundamental. Vamos a ponernos ya mismo en contacto con Esteban Avilés, quien es presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Allí lo estamos viendo, Avilés. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola Marina, Pablo, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Hola. Bien, buenas noches. Lo recibimos noches. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Cuéntanos un poquito cómo es este dato, porque la verdad desde hace mucho tiempo cada ciudad se trata de ganar espacio en esto, de tener un centro de convenciones, y Córdoba claramente lo ha logrado. Sí, para nosotros es un orgullo, y más sabiendo que el sector más golpeado de lo que es el turismo, tanto cordobés, nacional como internacional, es el que tiene que ver obviamente con congresos y con convenciones. Y en este corto plazo, después de un trabajo previo realmente importante que hemos trabajado de la Agencia Córdoba Turismo, pero también debo reconocer a intendentes de la provincia de Córdoba, a los burós de la provincia de Córdoba. En este caso, bueno, podemos destacar el trabajo de Río Cuarto, que ha sido protagonista también con la agencia en diferentes actividades a nivel nacional, que nos hicimos una estrategia en conjunto para mantener lo que eran las acciones de congresos, de ferias, de exposiciones que teníamos antes de la pandemia, pero también nos trazamos objetivos de buscar nuevos horizontes para jerarquizar este centro de convenciones Córdoba, de eventos internacionales y nacionales que antes no miraban a la provincia como una elección primaria. Y lo hemos logrado. Córdoba, el centro de convenciones Córdoba, es el único a nivel nacional que ya no tiene posibilidad de contener algún evento de acá a diciembre. Estamos realmente completos. Y también el 40% de la oferta que tenemos para el año que viene también ya está de alguna forma condicionada. Esto pasa tanto en el centro de convenciones Córdoba como también en los sectores privados que tienen ofertas similares, obviamente, de otra envergadura. Y eso habla de un protagonismo que tiene nuestra provincia en esta gestión entre el sector público y el sector privado, que no hemos puesto claros desafíos y hemos jerarquizado nuestras plazas, y esto impacta y mucho en nuestra economía, ¿no? Porque estamos hablando que en el centro de convenciones vamos a tener en tránsito en las diferentes actividades de acá a diciembre más de 150.000 personas. Claro. Y eso, obviamente, por las características propias que tiene el centro de convenciones, que son únicas en la provincia de Córdoba y son de las pocas ofertas a nivel sudamericano que tienen un espacio que es tan versátil, que es tan cómodo, que tenemos la posibilidad de tener actividades de congresos para 4.500 personas sentadas o 10.000 en tránsitos en la misma actividad, o más de 1.500, yo diría 1.700 para hacer lo que son almuerzos o cenas. Entonces, esto de haber complementado una estrategia con el sector privado cordobés y que hoy tengamos esta posibilidad de comunicar que hemos logrado el objetivo, pensando que realmente iba a ser más complejo, porque a nivel nacional esto no se da. Esto se da únicamente en nuestra provincia y tiene que ver, obviamente, primero, por el trabajo previo. Nosotros no nos quedamos cruzados de brazos en el peor proceso de la pandemia, sino que planificamos con este sector que fue el más golpeado y se fueron cumpliendo objetivos, y hoy Córdoba es el destino preferido para hacer exposiciones, muestras, congresos, ferias de jerarquía. Bueno, hay un sinnúmero de acciones y de actividades que tenemos en los próximos días. Hoy, hace un rato, acabo de dar apertura al Congreso Nacional de Cardiología, como también hay muchos congresos que tienen que ver con situaciones de tecnología, o obviamente también tenemos otros que tienen que ver con esquemas también de salud, de la misma importancia que tiene el de cardiología, que tiene que ver con oncología y otras especialidades, como un montón de ferias que antes tenían otros destinos u otros países, que en base al trabajo de los buró y hacer esa ingeniería de lo que es la oferta cordobesa, lo hemos logrado contener. Claro. No solamente tiene que ver con este espacio, sino también con el producto cordobés, que invita también a tener un paquete de acciones turísticas que complementan esa formación, esa capacitación o esa muestra, para que realmente quien venga, venga con su familia, ¿no?
Claro, los recursos naturales, por ejemplo, son un atractivo fundamental para otro tipo de turismo y para este caso específico tener auditorios, conexiones, aeropuerto, oferta gastronómica, termina siendo, bueno, un atractivo para que se desarrollen en la provincia, en la ciudad de Córdoba, este tipo de encuentros que tienen que ver con las convenciones, con los congresos, y pensamos en el movimiento económico que eso significa también, ¿no?, para otras actividades, el recibir a tantas personas de otros lugares. Sí, la verdad que es muy importante. Aparte, hemos tenido una prioridad de gestión en lograr pernocte, ¿no? Apuntamos a congresos de jerarquía y también que tengan la posibilidad de estar varios días para que eso provoque un movimiento en gastronomía, en hotelería, en lo que es todo el contexto del producto cordobés. No solamente en Córdoba capital, sino también en el interior, porque trabajamos previamente haciendo estrategias de paquetes que tienen que ver también con otros destinos turísticos del interior, ¿no? Claro. Bien. Esteban Avilés, gracias por su tiempo. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Adiós. Adiós.